2022. Hola Enzo, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, Enzo, un placer tenerte acá en esta Bien. entrevista. Bueno, Enzo, Igualmente. tenía una duda. Te estuve mirando en Instagram y en todas las fotos, o la gran mayoría, se te ve tipo una cinta en la nariz. ¿Te podría saber por qué es? Son por dos cosas. Una más que nada cábala y la otra, bueno, o sea, sería una mentira decir. Pero es como para respirar mejor. Pero la verdad es que es por el piercing que tengo acá en la nariz y no entre sacarlo y ponerlo y todo. Me pongo la cinta y bueno, ya que estoy me copio de Advíncula. Sí. Así que O sea, nada. no te lo querés sacar directamente y te pones la cinta. Sí, lo pongo la cinta, bueno, más que nada, o sea, si obligatoriamente el juez me pide que me lo saque, bueno, pues me lo saco. Para no, o sea, no me agarrar una amarilla así de esa manera. Pero mientras lo tape y no surja nada, va para adelante. Bueno, hablando un poquito, hoy Excursionistas ganó 8-2. ¿Qué me puede decir de la tremenda victoria que tuvieron? Sí, bueno, arrancó media complicada. Arrancó con un 1-0 nuestro, estábamos arriba nosotros, y vinieron dos jugadas seguidas que, bueno, nos desconcertaron y terminamos 2-1. No sé si irían 20 minutos del primer tiempo. Y bueno, nos empezamos a alentar, nos motivamos, nos subimos los ánimos y bueno, terminó el partido, va, el partido, el primer tiempo terminó 5-2. Bueno, lo bueno es que lo dimos vuelta ahí al toque y bueno, pudimos solucionar el problema que nos surgió. Bueno, si no me equivoco, pasaste por Argentinos, en las inferiores, luego por Almagro y luego Excursionistas. ¿Cómo fue Sí. tu adaptación a la tercera Excursionista? A la tercera excursionista, sinceramente, yo viniendo de un nivel de Nacional B, no pensé que iba a ser tan similar o mismo me corrijo, es mucho más superior. O sea, excursionista, comparando con varios clubes de Nacional B, es mucho. No solo el tema infraestructura, sino también en la manera como se manejan con las juveniles y en la manera en la que laburan, con la seriedad que laburan, supera y hasta igual a clubes de Nacional B. Y al principio fue complicado, sinceramente, bueno, yo estoy desde febrero del año pasado y el año pasado fue un año complicado, porque estuve de suplente todo el año, los chicos salieron campeones, incluyéndome también salimos campeones, pero bueno, este año tuve la suerte de subir a reserva y estar en la reserva y ya conformar dentro del equipo de los 18 que están todas las semanas en la reserva. Pero fue complicado, sinceramente fue complicado. O sea, fue una lucha. Pero bueno. Sí, me imagino. Bueno, Sí. ¿qué objetivo tiene este excursionista en el que vos formás el plantel? Bueno, yo viéndolo ahora como uno de los pilares, ponele. Pues soy uno de los más grandes que está dentro del plantel de la reserva. Veo que, y me pone, y me alegra muchísimo que vengan chicos 2005, 2007, bueno, también chicos 2004, y también sumado los de la cuarta. Y ahora le están poniendo mucha proyección a los chicos, bueno, de los que te comentaba, de la categoría, cosa que antes no pasaba. Y bueno, ahora este año arrancó con ese proyecto y venimos bien. Y nada, eso. Bueno, siendo más ambiciosos, viendo la tabla, ¿no? Están muy cerquita, ¿no? Están para campeón. Sí, estamos toda la semana hablando, sí. Estamos, bueno, ya nos estamos fijando los resultados, estamos esperando, no sé bien cuándo juegan los próximos rivales, o sea, los rivales que están ahí con nosotros peleando la punta, pero estamos ahí atentos viendo cuándo juegan, si empatan, si pierden, ¿viste? O si ganan, y bueno, pero sí, estamos ahí, estamos fijándonos. Bueno. ¿Qué balance ahora mismo me haces de lo personal y de lo grupal que tiene este gran equipo de excursionistas? De lo personal, de acá, ponerle, del primer semestre, hubo un crecimiento, no solo físico, sino también mental, no por el hecho de situaciones del partido y todo, sino también por la manera
manejar al grupo, en apoyar a los compañeros, en motivar a los compañeros en por ahí momentos complicados. Y después, yendo a lo grupal, me encuentro con un grupo, un plantel, sinceramente, de lo que vengo de mi carrera futbolística en juveniles, es uno de los mejores planteles, para no decir el mejor, de los que conformé en todos los años que vengo jugando. No solo por cómo son dentro de la cancha, sino, bueno, justamente hoy. Hoy éramos 18 y eran otros 18 más que estaban sin la camiseta de excursionista y, bueno, hoy tenían libre los chicos. Hoy le dan descanso a los que no están citados y vinieron igual. Muchos chicos vienen del sur, otros vienen, bueno, yo soy de acá de Palomar y muchos vienen de acá de zona oeste o vienen de zona norte y van sin la necesidad de por ahí ir a entrenar o algo y van a apoyar al grupo. Pero es un grupo serio y un grupo unido. Bueno, yéndonos un poco más al pasado, ¿cuál fue la decisión, o sea, qué te llevó a tomar la decisión de ir, de salir de Argentinos, que es un equipo de primera, sí, que vos estuviste en Quinta, y pasaste ya a Almagro? ¿Cuál fue el tipo, lo que dijiste, esta fue la decisión? O sea, sí, ¿qué pensaste vos para dar ese paso? Para irme, mirá, yo me fui en octubre de, bueno, el año de séptima, o sea, no esperé a noviembre. Me fui porque ya, o sea, al próximo año era sexta división y en ese momento sexta división no tenía liga. Y yo dije, tengo que sumar minutos y voy a estar de suplente y me tengo que ir a otro club. Y el club que más cercano me quedaba era Almagro. Y bueno, fui a Almagro, fui, probé y bueno, y ahí quedé. O sea, esa fue la razón para sumar minutos, regularidad. Sí, más que nada, sí, para regularidad. Sí, para tener minutos. Bueno, para conocer un poquito más de vos, ¿de dónde sos y cómo arrancaste a jugar a la pelota? Yo soy de Aedo, de Villa Sarmiento, y arranqué a jugar a la pelota a los 3 años en el club Gambetta, de acá, bueno, de... Tengo que explicarte, no sé si vos conocés por acá. Pero bueno, sí, es por Villa Sarmiento, la gente de Villa Sarmiento lo conoce al club. Bueno, después hice Babi, sociedad italiana, Villa Rosales, hasta, bueno, a la altura de pre-novena. En pre-novena fui para el Boys. De Al Boys me fui a la novena de Argentinos y ahí ya de novena a séptima y bueno, ahí lo... Y después, bueno, como sigue... Y ahí, como todo sigue lo que sigue. Sí, sí. Bueno, ¿tenés algún referente tanto del fútbol argentino, tipo por separado, fútbol argentino y lo que es el exterior? El fútbol argentino tengo uno, pero el año 2000 más o menos, Walter Samuel. Sí, obvio. Más que nada... Por la agresividad, por cómo iba cada pelota, que iba y dejaba todo. Y después, internacional, por la forma de salir jugando, la tranquilidad que tiene, Van Dijk. Sí. ¿Algún hobby que tengas que sea fuera del deporte, sea fuera del fútbol? Bueno, mira, yo en este momento, mira, me tiro para atrás, yo estoy, no es un hobby, es un laburo, estoy acá en mi barbería. Y bueno, ahora en este momento estoy estudiando coaching ontológico y tengo proyectado estudiar locución también. Y eso. Bueno, perfecto. Tengo una duda. ¿Cómo fue tu paso por Almagro? O sea, ¿cómo sería tipo un breve resumen de cómo fue por Almagro? Eso me llevó un toque de dudas. Por Almagro. Bien, o sea, es un sabor medio agridulce, ponele, porque es donde aprendí, donde absorbí más experiencia, más que nada para poder mandar a un grupo, para poder dar órdenes, para poder apoyar a un grupo, para más que nada tener una voz de mando. Yo en Almagro llegué a ser capitán y todo, pero bueno, el sabor agrio que me llevo de ahí es que, bueno, justo me agarró la pandemia y, bueno, lamentablemente me llevó a que nada, me tenga que tomar otro rumbo. Bueno, Enzo, ¿qué me podés decir sobre el siguiente partido? ¿Lo tienen preparado? Me imagino que lo están trabajando. Tipo, ¿cómo lo ves en cara al siguiente encuentro? Bueno, igual que el de hoy. Ya enfocado, ya pensando en ganar. Hoy en día, lamentablemente, para que se hable de uno,
y del grupo, se habla con los resultados. Y primero eso, dependiendo, no sé, no sabemos bien el estado en el que está la cancha de nuestro próximo rival, y ahí decidiremos si emplear nuestro juego, si desplegar lo que venimos elaborando toda la semana, o ir al resultado y a lo fijo. Pero bueno, primordial tener en la cabeza ganar y sumar 2 o 3 puntos para seguir ahí arriba. Bueno, esto ya creo que es más una opinión, ¿no? Pero a la hora que decís ganar, la palabra ganar, sí, tipo gol, ¿te gusta más ganar como sea o ganar jugando bien? Eso sería más. Sí, a ver, más gustoso. Ah, bueno, hoy viví una experiencia de ganar, o sea, gustosamente, empleando juego y todo. Pero bueno, a uno siempre le gusta ganar jugando bien y todo. Más que nada para uno mismo. Pero yo, sinceramente, para mí esos resultados son el mismo. Son 3 puntos, listo. Podemos hacer 8, 10, un gol, aunque sea. Pero bueno, son 3 puntos. Van para... Bueno, Enzo, para finalizar, te quería hacer una última, que sería... no, culpame. No, está bien. Me quedé con lo de Almagro, por eso. Se me quedó ahí lo de Almagro. Bueno, yo no tengo problema, vos preguntá, así que... Bueno, Enzo, describí tu juego y en lo personal como sos en una palabra. En las dos, tipo, en lo personal y en lo que sos como persona. Bueno, pará, describir mi juego, agresivo. Sinceramente, bueno, hoy dejo todo en cada pelota. Y después, el tema juego, sacando el tema de la marca y todo. A ver, tengo compañeros que me dicen, no la tires tanto, ¿viste? Pero a mí me gusta, yo soy muy del pase en diagonal al 4, al pie. Sí. Pero, resumiéndolo en una palabra, sí, agresivo, ponerle esa palabra. Sacrificio bueno, también podría haber sido. Sacrificio, ¿no? sí, un jugador sacrificado. Sí. Ahí está. Gracias. ¿Y en lo personal? En lo personal, pero me estás matando, sí. Bueno, no sé. Eso. No te. Ponele que sería un capitán sin cinta, ponele. Bueno, no sería una palabra, pero bueno, algo es algo. Vale, entra. Algo es algo. Te la cuento. Bueno, eso, un gusto, la verdad. Fue muy. No, gracias, igualmente. Creo que fue la primera entrevista que hago y estuvo muy entretenida, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, me súper alegra. Bueno, muchísimas gracias. También te felicito que ganaron hoy 8-2 encima. Dale, y gracias. Encima están peleando arriba, así que supongo que es un muy buen momento. Sí, sinceramente sí. Se disfruta, sí. Cada día se disfruta más. Bueno, eso, muchas gracias y espero que pronto estés jugando en primera. Uf, ojalá, Dios te oiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.